Lo que vamos a ingresar en este momento es el área de triaje para pacientes sospechosos a COVID. Buenos días, este es el personal que espera a los pacientes. Doctor, buenos días, con el doctor Llerena. Así es el personal que espera a los pacientes con sospecha de COVID. Sí, este es el área de acceso, ¿no? Para el triaje diferenciado. Aquí es donde el paciente se comienza a tomar sus datos. Empezamos a ir al fondo del consultorio donde ya se establece la evaluación del paciente. ¿Dónde se les toma la prueba rápida? Acá les estamos haciendo en el laboratorio. Ah, este es el ambiente. Se puede ser evaluado y si uno llega a la conclusión que debe ser sometido a la prueba rápida, pasa acá al laboratorio. ¿Al día cuántas personas llegan acá? En promedio debe haber de 3 a 5 pacientes. En promedio, eso, día. O sea, es poco en comparación. No todos vienen. Hay positivos, por decir, el 10%. Ah, perfecto. 10%. Perfecto. Hay algunos casos, sí, por ejemplo, recuerdo de un paciente que vino, era un conserje, vino de Mariscal Cáceres y se vino a hacer porque su compañero de trabajo salió positivo. Vino él con este compromiso, se hizo, salió positivo. Él está en cuarentena en la familia con tratamiento. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, así se da este recorrido con el acompañamiento del gobernador regional, los directores, tanto de OGES como del hospital. Según lo que nos indicaba el doctor Llerena, este es el triaje especializado que hacen a los pacientes con sospecha de COVID. Y el lugar donde sacan las pruebas, las pruebas rápidas que se hacen acá, es en este laboratorio.